Saludos queridos colegas, en esta oportunidad traigo para ustedes este pequeño video tutorial en el que les enseñaré cómo probar y reparar un sensor de velocidad para las lavadoras Mabe General Easy. La falla que presentan este tipo de lavadoras cuando este sensor se echa a perder es que no lava o no centrifuga. En algunos modelos centrifuga, pero en algunos otros modelos no lo hace, ni lava ni centrifuga. ¿Qué falla presenta? Que después de que llena, intenta hacer un batido, pero inmediatamente se bloquean los bombillos de la tarjeta, comienzan a parpadear, indicándonos un error en la tarjeta. Ahora, si esto llega a suceder en su equipo, lo que debemos hacer es revisar este sensor de velocidad. Lo más probable es que se haya dañado. ¿Cómo probamos el sensor de velocidad? Yo les voy a enseñar a hacer un banco de prueba pequeño, muy fácil, práctico, simple y llanamente con un ramal, mismo conector. Yo lo hago con el conector que tengo porque pude reciclar de un ramal este conector. ¿Y qué fue lo que hice? Muy simple. Recuerden que el sensor de velocidad lleva dos cables de entrada, un cable que alimenta positivo y otro cable que alimenta a la salida del sensor de velocidad. Entrada positivo y salida de pulsos. Ahora bien, en el ramal, ¿cómo lo hicimos? Este cable rosado, normalmente en todos los modelos de la lavadora, siempre el cable de color rosado va a ser la salida de los pulsos del sensor. Y el otro cable, bien sea color azul o color blanco con rojo, como este modelo, siempre va a ser la entrada de voltaje. Normalmente son 12 voltios. Ahora bien, ¿qué coloqué yo en el cable rosado? En serie, simple y llanamente conecté en el cable rosado en serie un LED de 12 voltios, un LED conectado al polo negativo. ¿Sí? Recuerde que le estoy explicando polo positivo, este cable, bien sea azul o este color, y el rosado siempre va a ir conectado al negativo de una fuente alimentada con 12 o 9 voltios. En este cable color rosado vamos a conectar un LED en serie. Recuerde, el cátodo, si alcanzan a ver, el cátodo del LED conectado al polo negativo y el ánodo conectado al otro extremo del cable rosado. Ahora, ¿cómo hacemos las pruebas? Muy sencillo. Estando conectada este ramal a la fuente, como les estoy explicando, color rosado a negativo, y el color azul, o en este ejemplo, color blanco con rosa, el positivo, conectamos el sensor. Automáticamente va a encender la luz a muy baja y destello. Con la ayuda de un imán, pasamos sobre el sensor. Si pueden observar cómo enciende el bombillo a alta potencia. Si quitamos el LED, si quitamos el imán, perdón, el bombillo se apaga. Enciende si lo acercamos, apaga si lo alejamos. Esta es la función que cumple el sensor de velocidad en el motor. Recuerde que el motor tiene en la polea un imán separado por unas basecitas plásticas que dividen del imán para precisamente hacer esta función. A separar y hacer el magnetismo para que el sensor envíe pulsos de lectura a la tarjeta y la tarjeta reciba la señal de que hay un giro en el motor. Entonces, cuando este sensor se echa a perder, no llegan los pulsos a la tarjeta y obviamente pues manda a bloquearla, indicando que hay un error o hay una falla o hay algún problema. Ahora, es muy sencillo hacer este tipo de pruebas. Ya por lo menos verificamos en este caso, este sensor está en buenas condiciones, pero si usted conecta un sensor o quiere probar un sensor que supuestamente debe estar fallando, ustedes lo conectan tal cual como les estoy enseñando y hacen la prueba. Si ustedes pasan el imán y el imán no enciende, el bombillo no enciende, lógicamente está malo. O si se queda encendido todo el tiempo y no hace ningún cambio. Normalmente, en estos sensores se echa a perder esta resistencia que vemos aquí. Esta es una resistencia de 820 ohmios.
de montaje superficial para este modelo de sensor de velocidad. Ahora, anteriormente venían con una resistencia normal de 1/4 de vatio de montaje normal. También, si no consiguen una resistencia de montaje superficial, puedes montar una resistencia normal de 820 vatios, de 820 ohmios. En este punto la acomodas bien acomodadita, acostadita aquí, y la solda sobre sus pistas correspondientes y listo, hace la prueba y te debe de funcionar. Ahora bien, este tipo de pruebas lo podemos realizar en cualquier sensor de velocidad, sea el modelo nuevo o sea el modelo viejo. Funciona igual para todos. Es muy práctico, es muy fácil de hacer y nos saca de muchas dudas a veces cuando pensamos que el sensor está malo y resulta que el sensor está bueno, lo compramos y hacemos un gasto innecesario de pudiéndolo realizar de esta manera. Entonces recuerde, de esta manera comprobamos si está bueno o malo con esta unión, con este probador casero. Y si está malo, cambiamos la resistencia, que es lo que normalmente siempre falla. Esta resistencia de 820 ohmios. Cambiamos la resistencia de 820 ohmios, instalamos la nueva, probamos y listo. Podemos resolver, podemos solucionar y poder nuevamente poner a nuestro equipo en funcionamiento. Bien, si tienen algunas dudas o algo, de todas maneras, realizar cualquier tipo de dudas o preguntas para que podamos de alguna u otra manera ayudarte a solucionar tus problemas. Somos Refricerca, servicio técnico especial en línea blanca, nacional e importado. Muchas gracias.